Cambiando de tema, tenemos una muy buena noticia para los pacientes recluidos en el Hospital Regional de Occidente, y es que ya no tendrán que salir del centro hospitalario para realizar algún trámite con relación a documentos de identificación. Así es, Vanessa, ya no tendrán que salir del hospital, y es que este pasado miércoles en el interior de este hospital ha sido inaugurada una oficina del Registro Nacional de Personas. Esta mañana fue inaugurada una oficina del RENAP en el Hospital Regional de Occidente, la cual tendrá como objetivo prestar los servicios de inscripciones de partidas de nacimientos, así como de funciones. Esa es la intención nuestra, prestar el mejor servicio a todas las personas que asistan al hospital y que requieran los servicios tanto del hospital como del RENAP, tener accesibilidad para poder hacer sus trámites de inscripción, básicamente, esto para ayudar a erradicar el subregistro. Inicialmente en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, incluyendo un horario especial los fines de semana, que aún está por definirse. Se tiene planificado abrir por el momento 5 sedes más, 5 auxiliaturas más en otros hospitales del interior de la República. Se espera gran influencia de personas, ya que este hospital no solamente atiende al departamento de Quetzaltenango, sino que también a todo el occidente del país guatemalteco. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Actual.